El Manchester United sufrió por 75 minutos en los cuartos de final contra el Fulham. El conjunto visitante ganaba por la mínima diferencia y el United de Ten Hag necesitó de un penal para cambiar la historia de la eliminatoria. Mano en el área, penal para el United y el árbitro fue al VAR para revisar la jugada. En ese momento el técnico del Fulham reclamaba al árbitro por lo que vio la roja. Era el primer expulsado de los tres. Tras la revisión del VAR, el árbitro interpretó como intencional del jugador y le sacó tarjeta roja. El Fulham se quedaba con uno menos y sin su técnico, pero las cosas iban para peor. Mitrovic, el 9 del Fulham, se indignó por las decisiones del árbitro y le fue a reclamar al juez, pero las palabras no fueron suficientes para el serbio, le dio un empujón al árbitro, por lo que el juez le mostró inmediatamente la roja directa. Increíblemente, en un minuto y medio la historia para el Fulham cambió radicalmente. Bruno Fernández cambiaba el penal por gol y la visita terminaba con su técnico expulsado, dos jugadores menos y con el marcador empatado. Sin dos jugadores era complicado mantener el empate. Dos minutos más tarde, Savitzer ponía a ganar al United y Bruno Fernández en los minutos finales ponía el tercer gol. Un 3-1 para el United, que avanza a las semifinales de la FA Cup, donde se enfrentarán al Brighton, que también goleó en esta jornada.